Buenas noches, estimados amigos. Estamos una vez más acá con el queridísimo amigo Silvio Maresca haciendo el programa de Disenso. Empezamos en el 2012, estamos en el 2020. Mírenlo a Maresca, totalmente envejecido, el pelo blanco, delgado. Todo blanco por, también. Todo blanco, nosotros blanco por todos lados, enfermo. Porque no empecé, que después me empecé a llamar a la gente y a decir qué te pasa, qué no te pasa. Estamos con Silvio y pasaron 8 años, muchachos. Esta realidad es más. Esto es como el cuento de la buena pipa. Este programa no termina nunca. Pero entonces estábamos hablando con Silvio y me dije, y él siempre tiene una idea, ¿vieron? Él no estudia nada, pero siempre ideas tiene. Y me dice, Alberto, ¿por qué no empezamos hablando sobre el tema de la filosofía? Sí, ¿qué es la filosofía? Me parece extraordinario. Yo previamente voy a dar... Por ser el primer programa. El primer programa, vamos a hablar de este tema. De este ciclo. El primer programa del ciclo 2020. Así es. Y yo quería dar una noticia que me llegó a través de la Biblioteca León Robén de la Sorbona. ¿De dónde saliste vos? ¿De la Universidad de Buenos Aires? ¿Cómo decís? Cabotaje. Cabotaje. No, vos sos un filósofo, ¿no? Y te falta esa cosa. Falta ¿viste? Rosa internacional. Pero ahora pero con el tema de este... ¿Del coronavirus? No vas, ya te haces poder, vas a poder viajar más. No, ya ahora no. Bueno, quería decirle que el 23... Entonces vas a poner como excusa de que estás acá el hecho del coronavirus. Y bueno, pero claro, la verdad que... Te viene fenómeno. Hay unos cuantos que les viene fenómeno. Yo este año no pensaba viajar. No pensaba. Yo ya no viajo más a Europa porque... Europa en realidad no tiene nada que dar. ¿Qué vienen los europeos a verte acá? Me vienen a ver acá los tipos y dicen... ¿No van a poder entrar? No pueden entrar. Bueno, estamos condenados al fracaso. ¿O lo mandaremos en cuarentena a tu casa? No, en casa mejor que no. Mejor lo mandamos al estudio de Talcahuano, que es estudio... No, jamás. ¿Eh? ¿No? Jamás. No, yo con lo que fumo, si llego a enfermarme de eso, chao, fui. Sí, Silvio, quería dar una noticia que me llegó antes de ayer. El 23 de febrero murió Piero Bank. ¿No murió? ¿Te acordás que yo lo vi en mayo del año pasado que les comenté a ustedes? Bueno, murió el 23 de febrero en una residencia llamada Las Hespérides. Bueno, yo no sé si todo nuestro público sabe quién es Piero Bank. Bueno, ¿no? Explícale vos un poco. No, simplemente es un fue un gran conocedor de Aristóteles. Y en mi caso, por lo menos... cambió toda la visión que yo tenía de Aristóteles, ¿no? Con su famoso libro El problema de ser en Aristóteles y La prudencia en Aristóteles, que es también una obra magnífica, ¿no? Que se lee menos, el otro tampoco se lee mucho, digamos. Y eso es una cosa que me abruma a mí, ¿no? Del hecho, si vos querés, de la estupidez colectiva, lo cual contrasta un poco con la filosofía, ¿no? Me parece que la filosofía es una forma de sustraerse a esa mediocridad tan espantosa que vivimos, ¿no? Me parece a mí, no sé, es como para empezar un poco a decir alguna cosa acerca de la filosofía. Sí, hoy, por ejemplo, me pasaba a mí, total, hacemos cosas desencontradas, no importa. Me encuentro con un muchacho, hijo de un amigo mío, que me saluda. Salgo yo no vivo en Buenos Aires, pero tengo una casa en Buenos Aires, que cuando estoy acá voy en un barrio. Salgo y voy llegando a la esquina, me dice uno, ¿cómo anda el campeón de la TABA? Me doy vuelta. Sí, porque usted ha sido presidente, no sé si lo es todavía. Soy presidente de la Asociación de Jugadores de TABA. Ahí. ¿Y quién era? El barrendero en un auto 0 kilómetros, el barrendero un morocho, bien morocho, en un auto blanco. Viste, a los negros siempre les gusta andar en auto blanco. En Parque Patricio nosotros tenemos el Negro Trejo y el Negro Trejo andaba en un Fiat 600 y venía el Negro Trejo todo contento. ¿Qué te parece? ¿Qué te gusta? ¿Te gusta el autito? Venía un Fiat 600 blanco el negro y yo le grito, parecías un mono en un auto, y me mandó una puteada que mamá mía. Bueno, me saluda el barrendero, porque yo siempre lo saludo, hablamos del tema criollo, el tipo un criollo del Chaco. Bueno, chau, se va, te felicito. ¿Cómo? Ganan bien, los barrenderos ganan muy bien en Buenos Aires. Ajá. Ganan muy buen sueldo. Más que el mínimo mío. Y menos que la de privilegio tuya. Puta. Ahí está.
pero están bien. Así me doy vuelta, sigo caminando y me dice, hola profesor, ¿cómo está? Un muchacho en bicicleta, hijo de un amigo, 20 y pico de años, ojo celeste, nariz aguileña, oreja chiquita, perfecto, bien, todo bien, un poco transpirado, y el pelo cortado al ras, a cero. Hola, ¿qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Bien, bien. Oye, che, qué bien que te veo, Manuel, qué gusto que me has saludado. Lo único que desentona un poco es ese corte de pelo al cero. ¿Y pero por qué? ¿Porque usted tiene algún prejuicio? No, le digo. Mira, en filosofía, para hacer filosofía, hay dos cosas que vos te tenés que desprender de movida. El prejuicio y el preconcepto. Y si los tenés, los tenés que tener reservados para vos, para cuando vos estás mirándote al espejo. Pero vos no podés agarrar un autor a leer ni con prejuicio ni con preconceptos. Ya que estamos hablando de la filosofía. No, pero... Y yo no te digo eso. ¿Sabés por qué te lo digo? Porque la idea mía de belleza, vos que sos un muchacho bello, 20 y pico de años, ojo celeste, vos que sos un muchacho bello, que sos lindo, que tenés garbo, ese corte de pelo desentona. ¿Por qué? Porque para mí la belleza es como los griegos, yo la tengo acá atrás en la nuca grabada, que es la calocagatía, la belleza vinculada a la bondad. Y la belleza y la bondad vinculadas a la verdad. Entonces, la verdad, como es la belleza como esplendor de la verdad, en vos lo niega ese corte de pelo choto que tenés. Ese corte que se hacen los jóvenes ahora, ¿no? Lo ves mucho en los jugadores de fútbol, pero creo que los pibes imitan bastante. Y vos bastante, decís, pero ¿cómo puede imitan ser? Imitan bastante eso, ese rape a los costados, qué sé yo. ¿Cómo? Esto es lo que yo noto, ¿ves? Porque vos decís... Y el imperio de la moda en general, ¿no? Lo ves también con el tema de los tatuajes, que son cada vez más agresivos, progresivos, avanzan sobre todo el cuerpo, la cara. Bueno, pero en fin, no seamos dos ancianos. Yo soy anciano. El tema es lo que uno nota permanentemente, ¿no? Es la ausencia de reflexión. Porque, digamos, si la filosofía tiene que ver en principio con algo, es con cierta capacidad de reflexión, digamos, ¿no? Está bien que para poder reflexionar hay que tener los instrumentos también, ¿no? Sí. Hay que tener las herramientas. Porque hay mucha gente que cree que la filosofía es simplemente, bueno, una concepción de vida, una manera de comportarse consigo mismo y con los demás. Viste cuando se dice yo tengo mi filosofía, ¿no? Con lo cual se quiere decir yo tengo mi forma de pensar, pero eso no es filosofía. No. Es una forma de pensar. No. O de pensar. En fin, de pensar. Así que una cosa hay que decir acá, que la filosofía supone cierta formación específica, ¿no? Ahora, a mí una cosa que me preocupa en ese sentido, porque esa formación específica tiene que ver en gran medida con la historia de la filosofía, ¿no? Que la historia de la filosofía occidental tiene 2.500 años. Claro. ¿No? Pero de cualquier manera, una cosa que a mí me preocupa, y la venía pensando este verano en relación a nuestros programas, es que, y esto es casi como una condena hoy, pero habría que ver por qué, nuestra reflexión filosófica actual está demasiado quizá ligada a la historia de la filosofía, digamos. Como que si no pudiéramos pensar sin mencionar a Hegel, a Heidegger, a Brentano, en fin, etcétera, ¿no? A Platón, Aristóteles, obviamente, ¿no? Pero enseguida nos vemos llevados, y esto recién a partir de Hegel fue así, hasta donde yo sé, nos vemos llevados a la historia de la filosofía. Ahora, ¿hay una necesidad en eso? ¿Cómo lo ves vos? Mirá, porque a veces me resulta como una atadura, sí, ¿no? ¿Por qué no puedo pensar sobre el presente? Sí, bueno, a mí no me resultó una atadura porque Aristóteles es el primero que casualmente hace historia de la filosofía, ¿no? Sí, eso Aristóteles, es verdad. Y Aristóteles los toma a los otros para justificar en el tema, por ejemplo, me acuerdo de las causas, que vos te acordarás, claro, cómo va buscando las distintas causas en los distintos autores presocráticos o posocráticos para llegar a él. Establecer la causa formal y cómo establece la causa formal, cómo,
como el aporte de... Tenés razón, es el gran hegeliano de la antigüedad, ponemos. Claro, o sea, Hegel es el de Aristóteles, entonces, moderno, ¿no? Hegel... Bueno, Hegel dice que sin dice que todos los que hacemos filosofía, en realidad lo que hacemos son comentarios a Aristóteles. Y escúchame, la enciclopedia de la ciencia filosófica termina con una cita de Aristóteles. Es decir, una larga cita de Aristóteles. Una larga cita de Aristóteles. Y dice que sobre la vida de Dios. Los que hacemos filosofía estamos haciendo un comentario sobre Aristóteles. Pero bueno, más allá de eso, más allá que Obán, como vos decís, fue este gran conocedor del siglo XX de Aristóteles, es una... yo no lo veo así. A mí me ayuda la historia de la filosofía, a mí me ayuda. Pero me ayuda a darle un barniz retouché, como dirían los franceses, a darle una cierta presentación. Cito a Leibniz, cito a Descartes, cito a Kant, cito, bueno, muchachos, miren que yo conozco esto, ¿no? Taca, 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 taca. Pero en realidad, lo que para el que hace filosofía sobre el objeto propio, hace sobre filosofía sobre ese objeto en particular, y de alguna manera lo otro lo usa como justificativo, pero lo importante es penetrar ese objeto. ¿Y cuál es el objeto para vos? Bueno, el objeto de la filosofía, la filosofía tiene muchos objetos, no es un saber unitario. Unidimensional. No es pluridimensional. Yo veo, por ejemplo, ahora que estoy haciendo un trabajo sobre Brentano, ¿no? Gauss dice, el filósofo contemporáneo más heteroclitio, ¿cómo se llama? ¿Cómo dice? Heteroclitio, mirá qué palabra antigua. Heteroclito. Heteroclito. Que toca todas las cuerdas de la guitarra, que va por un lado, que va para el otro, que es positivista, que está con el cálculo matemático, que está con la teodicea, en fin. Heteróclito, el filósofo más heteróclito y clásico de la época contemporánea. Y vos sabés una cosa interesante, estaba leyendo una cantidad de libros y ayer a la noche estaba leyendo sobre el genio. Ah, ese es un tema el lindo. El trabajo del genio de este... Muy de los del romanticismo. Claro, ¿no? Y vos podés creer que lo leí todo el libro, pero esto lo puede escribir un periodista de... Brentano, que es un tipo que fue el inventor de la jugada de ajedrez, el inventor del crucigrama, el inventor del círculo de Viena, que tuvo discípulo a Husserl, a Meinhold, tuvo discípulo a Freud, el que produce todo el cambio en la filosofía, en la fenomenología, es el inventor, es el sí, que produce todo. Sí, sí. Escribe un libro sobre la genialidad, el genio, Geni, que es un libro que no tiene nada, no tiene nada. Y yo estaba pensando en eso también, digo, pero este tipo, ¿cómo? Es un tipo de genio. Claro, el genio, me acordaba de la definición de Kant en la ética de las cosas. Sobre todo en la crítica del juicio. La crítica del juicio. Y entonces, ¿qué dice? No, el genio, ¿por qué viene? ¿De dónde viene genialidad? Viene de genio, que es un espíritu superior que lo alienta a uno a ver cosas que otro no ve. Y acá no estuvo el genio. Es decir, hacer filosofía es hacer filosofía sobre un objeto. Un objeto que a uno le caiga como propio, pero no todos los objetos le caen a todos los hombres como propio. Por lo menos la percepción interna. Sí. ¿Eh? Vos percibís algunos, los objetos morales. Yo prefiero los fenómenos morales. A lo mejor yo tengo mayor disposición. Y a lo mejor vos tenés mayor disposición para los fenómenos históricos o los fenómenos metafísicos o los gnoseológicos. Sí, absolutamente. Es decir, no puedo decir, un tipo hace filosofía sin más sobre todo, no. Es como si el filósofo, o nosotros en la medida que lo somos, tiene siempre una distancia, ¿no? Sobre las cosas que le interesan, le preocupan, le llaman la atención, como quieras decirlo, le importan, ¿no? Lo primero que hace es tomar una distancia para poder penetrar en ellas. Claro. ¿No? Y a esto llamo reflexión en este momento. No es que yo tampoco sea un partidario si vamos a hablar puntualmente y en serio, de la reflexión. Porque la reflexión, ahí está muy bien lo de Nimio Dankine, es una especie de
fagocitación por parte del sujeto. Claro. Ese trabajo me gustaría comentar, el trabajo de Anquini alguna vez con vos, ¿no? La fagocitación por parte del objeto de fagocitación en la modernidad, a diferencia del... Podríamos comentar, porque reclama mucho. Es un hermoso trabajo, es muy importante ese trabajo. Ahora, me parece que esa actitud reflexiva, esa distancia respecto de lo inmediato, digamos, nos aleja definitivamente del común de la gente. Yo observo permanentemente a las personas y veo como que, veo esa inmediatez, no hay distancia, ¿no?, respecto de sí mismas, del lenguaje, de las cosas, ¿no? Bueno, entonces estamos como de una orilla nosotros y de la otra orilla. Bueno, pero vos 99,99%. Me haces acordar a vos mismo. Cuando hace muchos programas, vos dijiste, estábamos hablando acerca del tema de la ascesis del filósofo, de la vida. Ahí está. Y vos dijiste, ¿cuántas veces uno deja de ir a un baile, de ir a una fiesta, de ir a un cumpleaños, un casamiento, lo que sea? No, porque yo bailo, uno, pero no sé bailar. Pero yo problema. Te quiero presentar para que alguna profesora quiere bailar. Y vos decías en eso muy bien, dijiste, me quedó grabado, que dijiste la ascesis del filósofo. Es casualmente ella, está metido en un tema. Y en este tema se aleja del vulgo, se aleja del hombre común, porque estás metido en ese tema. Entonces, tomás distancia respecto de todo lo que te rodea. Esto me parece a mí que es un punto crucial para hacer filosofía. Aparentemente sí. Bueno, hacemos un corte. Es el punto de partida, ¿no? El director dice que hagamos un corte. Es el punto de partida. Es el punto de partida, sí. Sí, sí. Bueno, hacemos un corte y ya viene el director con una publicidad. Y otra cosa más quería decirle. Aporten a TeleB1, que es el único canal del mundo que tiene un programa de filosofía con dos aprendices de filósofos, pero aprendices al fin. Hay los europeos, ni contemos que son los mejores del mundo, esas cosas. Pero nosotros dos no le damos vergüenza a nadie. No le pedimos prestada a nadie. Y a estos filosofitos europeos, que ya los tengo ahí ubicaditos, los invitamos que vengan cuando quiera a discutir, por lo menos con Maresca, ¿no? Conmigo no. Los temas que quieran. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TeleB1. Toda la verdad primero. Seguimos acá con Silvio hablando sobre el tema de la filosofía y habíamos llegado a una primera conclusión, para que vean que nosotros avanzamos. Habíamos llegado a la distancia, primero, el tema del saber sin supuestos, el saber reflexivo, el saber sin supuestos, el saber reflexivo y por último el tema de la distancia que el filósofo toma del hombre común sobre el mundo y sus problemas. Es que fíjate, uno está condenado a esa distancia, ¿no?, respecto de lo que fuere, ¿no? Vos especificaste muy bien, a mí me gustó mucho eso que dijiste, o sea,
las distintas orientaciones que puede tener un filósofo, claro. ¿No? Pero estar más preocupado por el problema de los valores, que sería la axiología, claro. Estar más preocupado por el tema de la ética, estar más preocupado, y pescaste muy bien, a mí me preocupa fundamentalmente la metafísica y la gnoseología, claro. Que es la teoría del conocimiento, ¿no? Cómo se conoce, que no es un tema nada sencillo, ¿no? Ese de cómo se conoce. Exacto. Pero también otro aspecto que a mí me pesa, te digo la verdad, a nivel personal, capaz que es medio tonto que uno hable, hablando de filosofía, incluya mucho lo personal. En fin, es una cuestión debatible, ¿no? Pero digo, hay una cuestión que casi el filósofo está condenado a la soledad, ¿no? Claro. Sí, pero sí. No a la soledad en el sentido de que no veas a nadie. O No. Que en mi caso también te quedo con eso, ¿no? Pero digo... La soledad en el sentido de encarar el problema vos, estás encarando un problema, te aislás, estás metido en el problema te absorbe, el problema no te da ganas de ir a comer, el problema agarra y decir, hay una fiesta, pospongo porque yo estoy metido en este tema. Sí, y la soledad en nuestra sociedad contemporánea es algo mal visto en muchos sentidos, ¿no? Sí. No solo mal visto, sino difícil de... sostener, porque este auge de las comunicaciones, y yo cuando digo comunicación lo pongo entre comillas, de los contactos, digamos, ¿no? Del estar permanentemente en contacto con otros, en la medida que uno se sustrae de eso, aparece como una especie de, no sé, de ser extraño, pero aborrecible también, y hasta condenable moralmente en algún sentido, ¿no? Y bueno, sí, sí, sí. Te llamé y no me contestaste. Sí. Sería, ¿no? Y pues, estoy obligado a contestarte, qué sé yo, contesto si quiero, si no te contesto. Contesto si quiero, si no, no contesto. Así que, a lo mejor, ya Nietzsche decía, ¿no? Que en las grandes ciudades, fíjate vos, 1880, qué sé yo, que las grandes ciudades eran adversas al pensamiento filosófico, sí. Porque no había espacios de soledad, justamente, ¿no? Sí. Para poder sostener esa soledad. Ahora, bueno, ahí dice un punto que a mí me interesa tratar. Pero lo de la soledad el me tema parece de que la es soledad rasgo, en filosofía, ¿no? Porque la soledad no tiene tanto que ver con el medio en que uno está, sino con el asunto que a uno le preocupa. Por ejemplo, yo, vos todos saben que yo vivo en el campo, vivo en una chacra, estoy solo la mayoría del tiempo. Dichoso. Solo, ¿viste? Dichoso solo. En ese sentido. Mira, Dichoso en ese sí, sentido. Sí, pero vos sabés que... No, la soledad del campo no te hace producir a lo mejor lo que producís en la ciudad. Yo no sé cuál es el mecanismo, pero por ejemplo, a mí me pasa. Yo me pongo a estudiar un tema, por ejemplo, ahora que sigo estudiando porque me pidieron un trabajo sobre Brentano, ya que no hay ni en castellano hay poco trabajo, me pidieron. Bueno, poco y nada, ¿no? Te porque estoy estudiando Brentano, Tingi, Pungo. Con el alemán y el diccionario alemán que me tiene podrido, algunos textos en alemán, y yo digo, ¿pero qué estoy haciendo ahora a los 70 y pico de años de vuelta leyendo alemán? Yo ya había dejado, bueno, pero no es que lo lea todo, sino que consulto los términos técnicos, sí, yo hago lo mismo, para que quede mejor, para que vean que uno no es un boli. Estoy leyendo los póstumos de Nietzsche, tengo sí, la edición alemana al lado y consulto. Sí, pero estamos siempre ahí. Ahora, ¿qué pasa? Siempre que tener contacto me con entretengo, el texto original, ¿no? Siempre que tener me distrae, contacto. A mí me distrae el campo. Me hace, como podíamos decir... Te desconcentra. Me desconcentra, me lleva pegado a la naturaleza, porque estoy viendo y veo un caballo que se golpea con otro, entonces paro, me voy, me ocupo del caballo que rompió un alambre, que esto, que lo otro, voy, arreglo el alambre, que de acá, que de allá, el molino se paró, ¿por qué se paró el molino? El campo me... La naturaleza me distrae. Es interesante, por sí. Eso yo digo, ¿viste cuando Kant sí, distingue entre naturaleza y libertad? ¿No es cierto? Naturaleza y libertad. El mundo de la naturaleza es un mundo donde no rige la libertad, está la repetición, la regularidad, mientras que el mundo del hombre es el mundo de la libertad. Ta, ta. ¿Vos sabés una cosa? Que ese mundo de la naturaleza, a mí, yo no sé si a otro, ¿no? Pero a mí... Me entretiene y muchas veces me distrae, me hace quedar pegado a la naturaleza. Es que en cambio, cuando uno se va a un estudio... Tiene un aspecto en cambio, cuando uno va a un estudio... Tiene un aspecto de inmediatez. Sí.
Y el filósofo moderno es está medio, pero esto es altamente cuestionable, ¿no? Está en cierta forma escindido de la naturaleza, porque la modernidad está escindida de la naturaleza. Vos fijate que hoy la naturaleza casi no cuenta en cierta forma, ¿no? No. Pero sin embargo es interesante. Yo estuve trabajando bastante el tema de lo orgánico en Schelling y en Hegel, ¿no? Y la verdad que la reflexión alemana de esos años, principios del siglo XIX, la reflexión que después eso derivó en todo lo que fue la biología teleológica, ¿no? Finalista, y la medicina en esos términos, que después se apagó hacia los años 30, 40 del siglo XX, la verdad es que es extraordinaria la reflexión sobre lo orgánico, ¿no?, que ellos hacen. Pero es cierto que la hacen en un gabinete. No la hacen en el medio del campo. Yo te digo una cosa. Pero capaz que la naturaleza tiene esa cuestión que te lleva a quedarte pegado a lo inmediato. Sí, digamos, yo no sé, ¿no? La filosofía no sé si es un saber urbano o rural. Yo me impliqué, parece ser urbano. A mí me parece que es urbano. ¿Y cómo nace? ¿Cómo nace? Es urbano. Porque a mí... No es rural la filosofía. Cicerón decía que era rural y Cicerón, ¿y qué produjo Cicerón? Un sincretismo. Porque iba a la quinta de él, no sé, que tenía una villa, Cicerón. Entonces, no, en la villa yo pienso, pero hermano, la filosofía es urbana, ¿no? Para producir... Y sí, vos sabés que yo te... para mí los llamados filósofos presocráticos, qué sé yo, para mí la filosofía... No, porque no sean importantes, quizás son mucho más importantes que todo lo que vino después, por lo menos eso opina Heidegger, lo sabemos. Pero para mí la filosofía propiamente dicha empieza con Sócrates, digamos, ¿no? Un poco los sofistas, pero sobre todo Sócrates, digamos, ¿no? Sí, y Platón. ¿Y qué eso más urbano que eso no hay, ¿eh? Sí, caminando ¿qué hacía Sócrates? Caminaba por la ciudad, hablaba en la plaza pública. Además, ¿cuáles eran sus problemas? Sus problemas eran problemas antropológicos, digamos, de cierta forma. Es medio impropio, es decir, antropológico, porque sobre todo con Platón enseguida se mete por medio de la metafísica, ¿no? Bueno. Pero de cualquier manera, a Sócrates le preocupaba, ¿qué le preocupaba? La cuestión de la justicia, la cuestión de la piedad, la cuestión, es decir, le preocupaba la cuestión de que los valores tradicionales que regían la vida griega estaban en disolución y no había cómo sustituirlos. Uh-huh. Y es ahí donde él inventa de alguna manera lo que después Aristóteles llama la definición, ¿no? Él pensaba que si se ponían todos los conciudadanos atenienses de acuerdo sobre lo que quería decir justicia, lo que quería decir piedad, coraje o lo que fuese, se podía reestructurar la polis sobre algo nuevo, porque los valores homéricos ya habían en cierta forma caducado, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahora, esto para explicar un poquito. Pero ahí estaríamos en una situación similar, ¿no? Porque me parece Maresca que... vino con ganas de hablar, no, ¿vieron? Solo esto. O sea, me parece que una exigencia, que por lo menos yo la siento, ¿no?, a la filosofía de hoy, y que la filosofía no está cumpliendo, es intentar establecer posibles hipótesis para superar la decadencia que Occidente vive hoy, ¿no? Digo Occidente porque yo el resto de las culturas no sé mucho. Pero... Bueno, a eso iba, yo quería llevar la conversación a eso, es decir, ¿cómo hacer filosofía hoy? ¿Cómo se hace filosofía hoy? Bueno, hoy el filósofo que está más de moda en Europa es Sloterdijk, como filósofo académico, como el filósofo que dicen los alemanes que todos los días está en la televisión. ¿Ah, sí? Sí, todos los días está en la televisión, es un tipo más o menos de nuestra edad, creo que del año 45, una cosa así. Yo soy de 45. Vos sos del 45. Sí. Y bueno, tiene tu edad, Sloterdijk, entonces. Y, o no sé, un poco más, un poco menos, pero más o menos por ahí anda, por la cara también. Este tipo está un desengañado que va por la televisión, no tiene ninguna, es un crítico de Heidegger, fue alumno de Heidegger, viene de la escuela de Habermas, es un políticamente un... Pero no era adversario de Habermas, pues siempre... Sí, después se hizo adversario de Habermas en una polémica, pero el tipo no dice nada, ni que es verdadero ni que es falso.
se maneja en un relativismo absoluto. Sí, un escéptico, digamos. Es un escéptico. Es un escéptico que, bueno, pero como escéptico va en contra de todo discurso, ¿no? Va en contra del discurso de la socialdemocracia, va en contra del discurso del marxismo, va en contra del discurso del liberalismo, pero el tipo no te deja nada. Yo el año pasado hice un programa sobre él, apoyándome en un libro de Derrida. Uy, otro, Dios. Y entonces el tipo tiene el Derrida el egipcio, una cosa así. Se llama, lo estoy citando de memoria. Está el programa, cualquiera lo puede ver en TeleB1. Entonces, o en YouTube. O en YouTube, sí, en YouTube lo puedes ver. Y entonces, te queda un hombre crítico de Heidegger. De paso, digo, todos nuestros programas están en YouTube. Basta poner Disenso, sí. Vuela, Maresca y sí, ahí está el programa, ¿no? Todos los programas están. Pero. O TeleB1, por supuesto. Es un desengañado. TeleB corta 1. Desengañado, ese es un desencantado. Y tampoco te entusiasma. Digo, puta que. Pero un tipo que hace filosofía tiene que entusiasmar al que lo escucha. Bueno, ahí te quiero decir una cosa. Si uno no transfiere entusiasmo en filosofía, mejor que no haga nada, mejor que se quede en su casa tocando el bombolín. Bueno, pero hoy por hoy no es fácil tampoco transmitir entusiasmo. Pero hoy tenés que el tipo que viene a escucharte es joven, generalmente mucho más joven que uno, tiene una vida por delante. Yo tengo que ofrecerle alguna finalidad que valga la pena, que le dé sentido a esa vida. Sí, pero no es tan sencillo. Pero si vos decís, bueno, no es tan sencillo. En medio del desierto encontrar un oasis no es tan fácil. No. Y estamos en medio del desierto. Sí. Ahora te digo, un tema que me preocupa últimamente y se vincula de alguna manera con lo que vos decís, ¿no? Vos sabés que yo trabajo mucho el pensamiento de Hegel, sobre todo la fenomenología del espíritu, que es una obra extraordinaria, la verdad. Sí, de eso no cabe duda. Lo cual no quiere decir que yo sea hegeliano, no ese es el tema. Ahora, Hegel en la fenomenología del espíritu expone una serie de figuras de la conciencia, ¿no? Esto quiere decir, podríamos decir, posiciones de la subjetividad respecto del mundo. Exacto. Para hacerla fácil. Exacto. Ahora, él piensa que con él ese despliegue se terminó. Llegó bueno, a su final, a su de hecho no fue. De hecho no fue así. Bueno, yo creo que sí. Y bueno. Ahí diferimos un poco. Habría que entrar más en detalle, ¿no? A lo mejor estamos de hecho, acuerdo. No fue así. Pero digo, una cosa que me parece sí sucede, después de Hegel, después de que Hegel descubre que todas esas figuras o formas de relación de la subjetividad con el mundo han sido recorridas, me parece que una cosa que sucede en nuestra época es que se reiteran esas figuras que Hegel describió exactamente, pero que describió esencialmente, ¿no? Sí, sí. Es decir, en sus rasgos esenciales. No en su aspecto particular, sino el escepticismo que vos mencionabas, claro. Él lo describe en una página y media. Sí. ¿No? Ese escepticismo que culmina en la conciencia desventurada, ¿no? Casualmente, digo, ¿no? Porque quizá el escéptico está esperando, ¿no? O supone, ¿no? Supone que saber propiamente tiene que ver con una absolutez ridícula, digamos, que suprimiría todo rasgo empírico de una subjetividad, de una singularidad, ¿no? Pero voy a sería un punto muy lindo para discutir, ¿no? ¿Por qué Hegel muestra que el escéptico necesariamente cae en lo que llama la conciencia infeliz, la conciencia desventurada, ¿no? Sí. Bueno, esta figura como otras, digo, entonces me pregunto, ¿estaremos condenados? ¿Nuestra época estará condenada meramente, y ahí estaría obliterada toda creatividad, está condenada a repetir esas formas de relación del sujeto con el mundo ya habidas? Otro horizonte, ¿no? En el horizonte, si vos querés, y ahí lo meto a Nietzsche, en el horizonte del nihilismo, digamos, ¿no? Digo, porque una cosa es el escepticismo de Pirrón, digamos, sí. Que vivía además, que vivía como un escéptico, digamos, hasta se burlaban de él porque comía, claro, tenía que comer. Pero digamos, no creía, ni aun cuando estaba comiendo, creía que estaba comiendo, digamos, ¿no? Y otra cosa es el escepticismo de un señor que está en la televisión ganando plata, digo, no, que está cómodo ganando. ¿No?
A mí me... Son figuras hoy como impostadas también, tengo, de cierto modo. Por eso termino con esta idea. Por eso creo que Nietzsche señala el espectáculo cómico que ofrece nuestra época, porque quizá todas las figuras de la subjetividad que se van sucediendo son reiteraciones, ¿cómo te podría decir? Que tienen un momento de falsedad, ¿no? Puede ser. Cosas de comediante, ¿no? En fin, yo creo que no, las figuras no sé. Que Hegel no agotó las figuras de la filosofía. Bueno, ahí está, es una linda discusión esa. Hegel termina su vida en 1831, de 1831 acá pasaron casi 200 años, ha habido otras figuras que han aparecido en la filosofía, yo que sé, apareció la figura del emboscado en Junger, por ejemplo, que Hegel no tiene en cuenta, la figura del soldado, que Hegel no tiene en cuenta. Sí, hay figuras que aparecen y que Hegel no tiene. La figura del proletario, que Hegel no tiene en cuenta. Es decir, hay figuras que aparecen después, en estos 200 años, que no son comprendidas por Hegel y su obra brillante como es la Fenomenología del Espíritu, ¿no? De modo tal que nosotros estamos obligados a pensar, repensar esas figuras. Pero nosotros tenemos hoy figuras que son terribles. La figura del políticamente correcto, la figura del tipo que está consolidando en el pensamiento único, que piensa lo que se piensa. Heidegger dice en Ser y Tiempo, ¿no? El parágrafo Existencia Impropia, el parágrafo 35, dice, se piensa como se piensa. Hoy eso es el pensamiento único. Es decir, tenemos que pensar esas nuevas figuras que van apareciendo, que son de estos tipos que nos van haciendo de alguna manera el mundo invivible. Nosotros estamos en un mundo cada vez más invivible, ¿por qué? Porque está manejado por ese pensamiento políticamente correcto y ese pensamiento único. La filosofía tiene, por eso tiene que volver a Platón y ser ruptura con la opinión. Nosotros tenemos que tratar de llevar a cabo un pensamiento de ruptura. Y ahí, señores, hemos caído en mi libro que se llama... casualmente, ¿pero qué pensamiento es esto? De ruptura. Porque conduzco yo el programa. Yo me estaba interesando en lo que decías. Bueno, tengo que terminar haciendo la propaganda. Estamos en la miseria humana. Al libro, la figura de la miseria humana. Pensamiento de ruptura. Te tenía calladito. No, te tuve calladito como dos minutos. Estaba pensando. Sí, está bien. Porque vos decís esas figuras. Sí, el director nos dice que son nuevas. Bueno, termina vos. Esto, no, digo, esto nos va a dar para todo un programa. La discusión acerca de si estas figuras, que me interesó mucho lo que decías, estas figuras que vos mencionaste son nuevas, esa sería una discusión. Otra discusión paralela o complementaria sería si lo políticamente correcto, el pensamiento político correcto, es una figura de la subjetividad o es un menjunje de todas las habidas. Ahí está. Hay mucho para hablar. Lamentablemente tenemos que terminar, hemos dicho algo acerca de la filosofía muy y también bien. De nuestra vida en realidad, muy ¿no? Bien. Porque hay una cosa que quiero ser muy, muy serio en esto. Tanto vos como yo hemos sido víctimas, hemos sacrificado nuestra vida a algo que es tan intangible y etéreo en un punto, ¿no? Pero que es una pasión absoluta. Sí, sí. Bueno. Señores, Silvio dijo la última palabra, los despido hasta el próximo programa y bueno, buenas noches.